Les damos la bienvenida al programa Tu Conexión Aquí y Ahora. Mi nombre es Elaine Enríquez y estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes. Doble Unción es un ministerio integrado por dos hermanas gemelas llena de pasión por Jesús y por las almas. Sus nombres son Gabriela y Estefanía García Álvarez. Contra todo pronóstico médico de que no iban a nacer, nacieron en Bayamón, Puerto Rico. Aún siendo criadas en el Evangelio, el primer encuentro con Dios en ambas fue a sus 13 años de edad. Les presento estas bellas ministros del Señor, Gabriela y Estefanía. Hola, ¿cómo están? Hola, muchas bendiciones, Dios les bendiga. Y Elaine, un placer para nosotras estar aquí contigo. Para mí es un momento maravilloso. Cristo vive. Amén. Yes. Qué tema tan precioso, lo he disfrutado muchísimo. Cuéntanos, ¿cómo es que todo esto comenzó? Bueno, esta canción literalmente comenzó a la edad de 15 años. O sea, nosotras estábamos aún en la escuela. Y pues nosotras nos levantamos, mi hermana y yo, nos levantamos un día y el Señor le dio un pedacito de la canción a ella. Y el Señor, por otro lado, aparte, me dio el pedacito, otro pedacito a mí. Y cuando nosotras nos encontramos en la mañana, en este proceso de preparación, que ella viene y me dice, mira, el Señor me dio un pedazo de una canción, y cuando yo me quedo así sorprendida, yo le digo, a mí también Dios me dio un pedazo de una canción, y cuando lo unimos, pues literalmente se hizo una sola canción, y de ahí nació Cristo Vive. Sabes, el tema es precioso, un tema que da inicio a grandes cosas para el ministerio de ambas. Me encanta que sea doble unción, porque es la unción del Espíritu Santo, es la voz de Dios. Y la verdad que es algo maravilloso, definitivamente, que fue creado en el cielo, enviado a la tierra, y se lo han dado ustedes con el favor y la gracia que conlleva poder llevar un ministerio musical, siendo tan jóvenes, preciosas. Yo sé que hay muchas cosas que me imagino que quieren desarrollar, que anhelan que estas cosas pues lleguen a cumplimiento. Y en eso están los sueños, los anhelos. Cuénteme un poquito de eso.
Bueno, pues nuestro sueño ha sido toda la vida ha sido el de entregarles nuestros dones y nuestros talentos a Dios a través de la música. Nosotras empezamos la música desde la edad de los 9 años. Nuestro papá tocaba guitarra de oído y siempre cantábamos con él y eso realmente nos encantaba, pasar tiempo con mi papá en la guitarra y cantando juntos. Y empezamos después a la edad de 14 años lo que fue en la Escuela de Bellas Artes de Carolina, para prepararnos en nuestros talentos, en lo vocal. Ahí yo empecé a tocar piano de oído también, y entonces de ahí empezó, por decirlo así, empezamos cantando música secular, pero nosotros sabíamos que nuestro deseo era el de estar en la música y no fue hasta la edad de los 13 años para los 14 que le entregamos nuestra vida como tal al Señor. Fuimos criadas en el Evangelio, pero le entregamos nuestro corazón por nuestra experiencia viva con el Espíritu Santo, agradeciéndole una petición que Él nos había contestado. Y realmente fue a la edad de los 15 años, ahí fue que tomamos la decisión como tal de entregarle nuestros dones y nuestros talentos al Señor. Y pues nada, seguimos capacitándonos, estuvimos en la universidad, estuvimos estudiando música para prepararnos para lo que era en este tiempo poder estar en el ministerio. Y pues en nuestras metas está seguirnos preparando y seguirnos capacitando, seguir mejorando, y no tan solo en la música, sino también para llevar un mensaje e impartir una palabra a esta generación que tanto lo necesita. Mucho más ahora en este tiempo de pandemia, pues queríamos traer una inyección de ese gozo y queremos pues seguirnos preparando y capacitando que lo que el Señor quiera hacer en este tiempo, pues lo podamos seguir haciendo. Estefanía y Gabriela, ¿cómo ha sido la relación entre ustedes como hermanas gemelas, Dios, Cristo, el Espíritu Santo? ¿Cómo ha sido ese desarrollo de amistad, de conocerlo más y todas esas inquietudes que nos da a todos de poder tener esa relación íntima con el Señor? Bueno, pues la realidad es que ambas aceptamos al Señor inclusive juntas. El Señor, desde que nosotros comenzamos a caminar en Él, Él puso en nosotros este compromiso de nosotras mantenernos en esta unidad. Y creo que eso ha sido algo sumamente importante a la hora de nosotros pues tener este proyecto hoy en día. Esa formación del Señor decirnos las quiero unidas en un mismo espíritu, las quiero unidas en un mismo acuerdo conmigo, que sea el corazón mío en ustedes. Yo creo que eso fue algo bien, bien esencial para que entonces nosotros pudiéramos ver el cumplimiento en este tiempo. Y realmente yo digo que sin mi hermana, yo no fuera la mujer de Dios que soy. Y realmente ella es una de las personas que más me inspira a buscar el rostro del Señor en intimidad. Y es tan hermoso, ¿verdad? Mucho tiempo que hemos vivido juntas, adorando a Dios, de que tenemos nuestros tiempos, claro, está de intimidad entre el Padre y uno, pero también tenemos este tiempo en el que nos podemos gozar y en el que podemos adorar juntas y que podemos estar nosotras dos juntamente con nuestro amado. Yo creo que eso es algo que lo disfrutamos y le damos las gracias a Dios. También pues tengo que darle crédito a mis papás, que nuestros padres también nos inculcaron eso de que se tienen que amar porque ustedes estuvieron juntas desde el vientre de su madre, tienen que amarse obligatoriamente. Ustedes son las que al final van a estar juntas cuando nosotros no estemos. Y yo creo que eso fue clave para que ahora mismo pues nosotros tengamos esta unidad y este acuerdo que nosotros tenemos. Y claro está que siempre hay sus diferencias, pero buscamos la manera pacífica de resolverlas o de tal vez llegar a un acuerdo. Y yo creo que eso es algo que, ¿verdad? Que ha sido un regalo del Señor. No, y yo también digo lo mismo, tú eres una inspiración, ella es una inspiración para mí, para buscar al Señor y apasionarme más por su presencia. Para mí ella, yo la he honrado siempre lo que ella hace para el Señor y la admiro demasiado. Y la verdad que ustedes ambas son una inspiración para nosotros también, buscar del Señor y estar en su presencia. Desde que pues tuvimos la oportunidad de conectar con Estefanía esta mañana, después vino Gabriela, pero tuvimos la oportunidad de conocernos y yo no he dejado de sonreír
en ningún momento. Porque es que es una alegría, es un gozo tan lindo que la verdad que lo estoy disfrutando y yo sé que la audiencia también y aquellos que están en la radio pues lo van a percibir porque no hemos dejado de reírnos. Gloria a Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, es contagioso, es contagioso. Ahora, siempre pasamos por procesos en la vida, crecemos, nos desarrollamos. Muchas veces eso nos hace realmente afinar lo que no está afinado y nos hace pues construir algo mejor para poder guiarnos en este mundo y transitar con la ayuda de Dios. ¿Qué nos puedes contar en cuanto a un testimonio de una de ustedes o de ambas que haya sido un cambio mayor en sus vidas, donde el Señor ahí estuvo y hubo un cambio rotundo? Pues nosotras nacimos con esta condición ambas, llamada epilepsia. La epilepsia es una condición que para la ciencia no tiene cura. Nacimos con esta condición, la que pasó por un proceso como más fuerte en ese ámbito, pues fui yo. Gracias a Dios a mi hermana nunca le dieron convulsiones, pero en mi caso sí. Y fue un proceso muy fuerte para ambas. Y no fue hasta que un día el Señor, el Espíritu Santo nos habló y nos dijo que ese aguijón iba a ser arrancado de nosotros y que a nuestras futuras generaciones no lo iba a tocar. Y nosotros recibimos esa palabra, pero no, esa palabra nos fue puesta a prueba durante ese año con 4 convulsiones. De darme convulsiones como una vez cada 4 o 5 años, en ese año nada más, me dio 4 convulsiones corridas. Y ahí el Señor tuvo que preparar nuestra fe y tuvimos que declarar lo que no era como si fuese. Sí, un día, la última convulsión de ese año fue en un culto. Estábamos en la iglesia adorando y ahí ella cayó y empezó a tener un episodio y literalmente yo me tiré al piso, estaba llorando completamente, estaba en el piso completamente y estaba con ella y empecé a declarar, ella convulsando, yo empecé a declarar gracias porque tú la sanaste, gracias porque tú lo hiciste, gracias por el milagro porque ya está hecho en tu nombre. De en otras ocasiones que tal vez le cuestionaba y le decía, pero ¿en dónde está esa sanidad que tú me habías hablado? Yo en ese momento me puse a declarar un pelo que yo no veía. Y literalmente ese mismo día, como 2 horas después, nos llama mi mamá y nos dice, mira, la neuróloga nos dijo que tenía una cita disponible cuando nosotros llevamos esperando más de 6 meses por esa cita. Y yo dije, wow, ok, el Señor quiere mostrarnos algo. Y cuando nos hicieron los estudios, la doctora nos dice que la epilepsia había desaparecido completamente. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Me encanta. Son cosas tan lindas de escuchar porque ahí vemos el poder de Dios. También como ustedes ejercieron la fe, tan jóvenes, sí. Tan lindas. Sí, no, fue una experiencia en la que pues pudimos ver la gloria de Dios, de tantas que hemos tenido, pero sí, de verdad que la gloria de Dios se manifestó de una manera increíble, por lo menos ese día fue un día de mucha sorpresa, porque yo decía, wow, ella cayó, empezamos a declarar en fe, y ahí mismo, cuando se hizo la declaración de fe, ahí mismo se abrió la puerta para que pudiéramos ver el milagro. Eso es algo increíble. Y yo sé, y yo tengo mucha fe de que aquellas personas que estén viéndonos en este momento, si hay una palabra que el Señor lanzó y que todavía no han podido ver ese cumplimiento, que caminen en fe, que comiencen a caminar creyendo que aunque no la estén viendo en este momento, como dijo el Señor, le dijo a Habacuc, si, aunque la visión tardare, sin duda vendrá y no va a tardar. Estefanía y Gabriela, ¿qué es lo que más disfrutan cuando Dios les regala un tema y lo empiezan a trabajar, elaborar? Es un proceso, no es fácil. Yo sé que para ustedes es más fácil porque ya es nato, es un don, es un talento que ustedes posean y tienen el favor y la gracia de Dios. Pero en medio de ese proceso, ¿qué es lo que más disfrutan? ¿Que están juntas y que lo están realizando juntas?
Sí, realmente cuando pasamos ese tiempo juntas, cuando el Espíritu Santo nos da una letra y empezamos a componer y yo empiezo a hacer la música con el piano, lo disfrutamos mucho. Muchas veces tenemos nuestro desacuerdito, como que esta parte me gusta, pero ya no, esta no. Entonces, pero después nosotros llegamos como que, mira, pues vamos a intentar las dos y vamos a ver con cuál nos quedamos y tenemos ese acuerdo. Pero sí lo disfrutamos muchísimo. La letra la disfrutamos, pero yo creo que la melodía es lo más que disfruto realmente cuando nos sentamos en ese piano y comenzamos a crear y le pedimos a Dios, Dios mío, dirígenos, que esta canción quede como tú desees que quede. Y empezamos a fluir en esta melodía y en todo eso. Creo que esa es la parte que más nos disfrutamos. ¿Cuál es el sueño que está en la presencia del Señor en sus oraciones, pero todavía no se ha llegado a cumplir? Bueno, el sueño que yo le estoy, que nosotras tenemos, yo creo que definitivamente es que, pues que se sigan abriendo muchas, muchas más puertas para llevar un mensaje de bendición. Porque yo, nuestra meta no es que el nombre de W Se sea conozca. se conozca, sino que Cristo sea el que se conozca. Porque me acuerdo un día en la universidad que este muchacho me decía, ah, tú quieres ser famosa cantando para DJ. Yo le dije, no, yo lo quiero hacer famoso a él. Él me decía, pero ¿y cómo? Ya Si eres ya él es famoso. famoso. Yo le digo, bueno, no quiere decir que porque muchos hayan escuchado su nombre, no quiere decir que lo conozcan. Entonces la meta de nosotros y el sueño de nosotros como ministerio es que El mundo lo el mundo conozca. lo conozca, que tenga un encuentro personal, que tenga una experiencia personal con el Espíritu Santo, que puedan ver quién es Él, cómo Él se manifiesta, el poder y el amor que Él nos tiene, porque Él nos ama a todos. Y yo creo que ese es el sueño que yo tengo ahora mismo, que a través de ya sea sanidades, milagros, esa experiencia, que no se quede en un Cristo que está escrito en una Biblia, sino que sea un Cristo palpable y manifiesto y que otros lo puedan ver. Exacto, que se muestre que Cristo, que el Cristo que sanaba, que libertaba, es un Cristo que sigue sanando, que sigue libertando y es un Cristo que vive hoy. Así es, que ellos puedan sentirlo, vivirlo y que también la palabra sea viva en ellos, muy como es en ustedes y en nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué les gustaría en el ministerio? ¿Solamente ministrar cánticos? Porque yo veo mucho más que expresar el evangelio en cánticos, sino veo dos jóvenes que están dispuestas a hablar de Jesús, compartir la palabra, pero bueno, eso se lo dejo a ustedes, para ustedes me digan. Sí, no, una de nuestras metas es realmente prepararnos en cuestión de predicar y De dar predicar, palabra. sí. Es una de nuestras metas. Inclusive nosotros todos los miércoles, nosotros damos unos videos en vivo. Y de verdad que en esos videos en vivo se ha manifestado la gloria de Dios de una manera increíble. Y cuando el Espíritu Santo dice, hoy no van a cantar, hoy van a predicar, nosotros dejamos de cantar y comenzamos a dar la palabra que el Señor quiere que nosotros demos. Una de mis metas personales es poder seguir capacitándome y llenándome de esa palabra de Dios para poderle impartir a otros. Pero mientras tanto, estamos usando lo que tenemos en nuestras manos para impartirlo y pues mientras tanto también seguir Preparándonos y preparándonos. capacitándonos. Pero sí, esa es una de nuestras metas y nuestros sueños, poder también al mismo tiempo, además de cantar, que es una de nuestras pasiones, pero también poder Llevar esa llevar ese mensaje y llevarlo de una manera en la que el pueblo y el corazón pueda entender el corazón de Dios en este tiempo. Bueno, ¿qué tal cuando ustedes tengan algo por escrito, como un artículo, algo que quieren compartir? Pues tienen a OBM Radio acá y el website para que los puedan publicar. ¿Qué tal? Ay, eso estaría súper chévere, claro que sí, para nosotros sería un placer. Bueno, también quiero preguntarles, como hemos tenido un 2020 tan difícil, ¿qué expectativa tienen ahora para este nuevo año? Bueno, pues las expectativas que tenemos para este año es que Dios se siga glorificando, siga manifestando de la manera como lo ha estado haciendo, que nuestra relación con Dios sea mucho más profunda, sea mucho más estrecha de lo que lo es ahora. Y que mientras más alto Él nos lleve, nosotras reconocemos que más nosotros necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios y estar postrados a los pies de Él. Mi expectativa para este año es
Bueno, yo es que yo creo que el Señor ha sobrepasado tanto las expectativas que ya nosotras teníamos, que ha sido como algo como que, wow, ¿qué más yo puedo esperar de mí, del Señor, lo que Él quiera hacer? Pero puedo decir que nuestra expectativa es seguir creciendo y seguir capacitándonos y que muchas otras personas y muchas almas puedan llegar a los pies de Dios. Yo creo que esa es nuestra expectativa para este año, que muchas almas, a través de esto que estamos haciendo, de este proyecto, puedan tener un encuentro con el Espíritu Santo y nosotras pues seguirnos preparando y capacitando para cada vez hacerlo con mayor excelencia y seguir exaltando al Señor. Pero nuestra expectativa es continuar caminando y trabajando. En estos meses vamos a estar en mayo en lo que es en Miami, vamos a estar en Spulit, vamos a estar también, se están abriendo puertas para distintos viajes a distintos países, así que tenemos grandes expectativas. Esperemos, ¿verdad?, que pues la pandemia, pues con la pandemia se ha hecho un poquito complicado. Que baje. Pero esperemos que con el favor de Dios podamos ver y podamos ir a estos países y que podamos entonces bendecir y ministrar a estas personas. Y que también nosotros seamos ministrados, porque nosotros muchas veces vamos a ministrar y de momento el Espíritu Santo también nos enseña algo a través del corazón del pueblo. Así que creo que esa es nuestra expectativa, seguir caminando y seguir aprendiendo y seguir creciendo en el sueño de Dios y que el sueño de Dios sea manifiesto en nosotros. Ahora, ¿es primera vez que vienen para Miami o ya han estado en otra oportunidad? ¿Y qué país le gustaría visitar? Bueno, ya nosotras estuvimos viviendo en Miami un año, literalmente con nuestro papá. Y nosotras estuvimos el año pasado en Spulit, pero no teníamos ninguna producción todavía. Pero sí, nos encanta mucho Miami, amamos mucho Miami, tengo mucha de mi familia allá. Pero países que nos fascinaría estar, nos fascinaría ir para Colombia, nos fascinaría ir para Venezuela, Argentina, esos son países que, wow, tengo tantas ganas de conocer. Si Dios permite, creo que vamos a este año regresar a República Dominicana, que es otro de los países que amo. Ah, y sobre todo me fascinaría ir a Cuba. Yo tengo familia en Cuba, mi papá es cubano. Entonces yo tengo familia que aún yo no conozco, nunca he ido a Cuba, así que sí me encantaría, creo que esa sería el número uno, el país número uno que me gustaría visitar sería Cuba. Wow, Estefanía, yo soy cubana y a mí me pasó lo mismo, yo salí de Cuba muy chiquitica y nunca conocí a mi familia, eso fue uno de mis sueños que yo le pedí al Señor y me lo concedió y la verdad que es algo fascinante que las dos van a disfrutar muchísimo conocer pues los familiares y eso hace algo en nosotros que nos da como un sentido mayor en cuanto a quién somos familiarmente y de a dónde venimos y por qué tenemos algunos gestos que si otros que bueno son tantas cosas, ¿verdad? Y cómo nos podemos parecer a familiares que vinieron antes que nosotros, posiblemente estén todavía acá o hayan ya estado en la presencia del Señor, pero es lindo conocer. Yo tuve esa oportunidad y sé que les va a fascinar. Aleluya. Pues nosotras tenemos sangre cubana, tenemos sangre dominicana y pues la boricua. Tenemos las tres del Caribe, están ahí. Qué lindas. Sí. Las felicito, son unas dos jóvenes maravillosas, es un gusto y un privilegio tenerlas acá en el programa. Sigan adelante, aquí tienen, como les dije desde el inicio, somos familia, aquí vamos a ayudarles con su música y con todo lo que tienen proyectado hacia un ministerio que yo sé que es un sueño para ustedes, que cada día se realiza, ya Dios empezó a hacer la obra y simple y llanamente ustedes están ahí disponibles para que el Señor siga trabajando en ustedes para que puedan brindar mucho más a este mundo que tanto lo necesita. Amén. Eso es así, esa es nuestra meta y le damos gloria a Dios por lo que hemos podido alcanzar hasta ahora, que nuestra expectativa la ha sobrepasado, no quiero imaginarme lo que viene. Creo que me voy a quedar así como que wow, pero bueno, es que así es el Señor es grande, Él es mucho más grande porque dice su palabra
que más altos son sus pensamientos que los nuestros, que más altos son sus caminos que los nuestros. Y qué hermoso es poder ver la manifestación de esa palabra en nuestras vidas. Y es algo que, ¿verdad?, en su momento, ¿verdad?, en su momento vienen estas dudas, vienen estos momentos de, wow, Señor, pero ¿y cuándo va a ser? ¿Cuándo será? Pero el tiempo de Dios realmente es perfecto. Y con una historia que siempre me siento bien identificada es con la historia de Habacuc, porque Habacuc era uno que decía, pero ¿y cuándo yo voy a ver esto que tú me dijiste? Porque no lo he visto. Y cómo el Señor le habló y le dijo, oye, va a venir, no va a tardar. Y eso fue algo que a mí me marcó mucho. Y que ahora yo lo esté viendo con mis ojos, yo creo que es algo increíble, algo que yo digo, wow, Señor, gracias. Y no emana nada más que agradecimiento de mi corazón. Y, ¿verdad? Me imagino que mi hermana sentirá lo mismo, sí. Pero... Yo ha sido bueno y ha sido... Estaba hablando un poquito más personal, pero yo sé que también mi hermana a lo mejor está en ese mismo acuerdo y en ese mismo sentir, pero realmente, pues sí, me he quedado tan sorprendida con todo lo que Dios ha hecho y yo sé que vendrá mucho más, que esta obra no ha terminado, la obra que Él comienza, Él la va a perfeccionar. Saben, algo que yo siento en mi espíritu es que el Señor les va a dar muchas sorpresas, muchas revelaciones. Vienen cosas mayores sobre sus vidas y ustedes están preparadas. El anhelo, el deseo. El Señor, la verdad que ya está trabajando, le está mostrando lo que ya le está cultivando en sus vidas personales, individuales y juntas. Porque juntas van a poder lograr mayores conquistas. Y el enemigo no va a poder contra ustedes. Porque ya el Señor está de frente y ustedes están afirmadas. Y el favor y la gracia de Dios sobre ustedes las llevará a esas tierras que ustedes anhelan. Que sus pies toquen y que puedan ser la trompeta del Señor en esos lugares, llevando el evangelio y el mensaje en cántico y también en prédica, porque van a predicar la palabra del Señor. Amén. Recíbanlo de parte del Señor, lo siento en mi espíritu tan fuerte que es una entrevista, para muchas personas es un concepto de entrevista, pero para nosotros es mucho más que una entrevista, un encuentro con mis hermanas en Cristo. Y es un momento donde compartimos las grandezas de Dios, las maravillas de Dios. Y es lo que a nosotros nos da ese gozo y nos da esa fuerza para seguir adelante. Amén. Gracias, recibo esa palabra. La sentí muy adentro. Yo también, la gloria es del Señor. La gloria es del Señor. Agradecidas con esas palabras, agradecidas con que el Señor la esté usando en este momento. Porque realmente... no ha sido fácil llegar hasta aquí, y literalmente nosotros, inclusive en mi caso personal, estuve en una etapa en la que tuve mucha depresión y mucha frustración, pues por cosas que todavía no se habían manifestado, pero el Señor muchas veces nos tiene que pasar por el fuego primero para sacar toda esa impureza y todas esas cosas que no provienen de Él o que pueden ser de tropiezo o pueden corromper nuestro corazón. Entonces, ya entonces, luego de que Él nos capacita y nos forma, así como el alfarero, que Él nos va haciendo y va haciéndole esa forma, esa vasija, entonces ya cuando esa obra entonces esté en ese punto en el que el Señor anhela que esté, ahí es que entonces se manifiesta y comienzan a abrirse las puertas que Él quiera abrir. Pero primero nos tiene que preparar. Y yo creo que eso es algo bien importante, que nosotros nos preparemos y nos capacitemos. Yo creo que el Señor, eso es lo que anhela. Así que le hablo a toda esta juventud que a lo mejor ahora tienen sueños, tienen metas. Les exhorto a que no se rindan. Que no importa lo que a lo mejor el enemigo quiera poner en sus mentes o a lo mejor... familiares que no crean en lo que el Señor ha puesto en ustedes, que ustedes tan solo escuchen lo que el Padre está diciendo en los cielos de ustedes y que eso entonces sea el motor y el impulso para poder alcanzar esos sueños, porque si el Señor los puso dentro de ti, porque es el sueño del Señor. Y yo sé que los sueños de Dios y que todas las cosas que están en el corazón que el Señor las ha puesto, eso no va a caer en tierra, eso no va a caer en tierra, sino que el Señor va a hacer esa obra. Pero sí, primero tenemos que capacitarnos y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces luego esas otras cosas vienen por añadidura, esas bendiciones vendrán.
Pero el Señor primero quiere que lo busquemos a Él. Y esa es mi exhortación para cualquier joven que nos esté escuchando. Busca primero al Señor y lo demás vendrá. Muchísimas gracias. Ustedes son una vasija que el Dios ha permitido estos procesos, porque ahora la vasija que ustedes son es fuerte. Y aunque venga vientos, y aunque venga golpes, y aunque vengan tormentas, ustedes no van a quebrantarse a esas debilidades, sino se van a fortalecer en el Señor. Y es contra todo eso. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Gabriela, Estefanía. Gracias. Si quieren decir algunas palabritas, ya nos vamos, ya que el tiempo nos ha alcanzado. Claro que sí. Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Doblución en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Nos pueden encontrar en Instagram como Doblución Music. Nos pueden encontrar en Twitter como doble rayita bajo unción. Y nos pueden contactar a través de nuestro email doblucionmusic@gmail.com. Y joven que nos estás viendo, queremos decirte que Dios te ama. Que Dios te ama con amor eterno. Y que este es el momento que el Señor a lo mejor está usando. Esto es lo que se le llamaría entrevista, pero también se le llamaría un encuentro personal con el Espíritu Santo. Así que Él está tocando la puerta. Acércate confiadamente al trono de su gracia. Y Él te recibe con los brazos abiertos, sin importar lo que hayas hecho ayer o lo que hayas hecho hoy. El Señor está literalmente esperándote para hacer una fiesta en los cielos, porque Él espera a que nosotros como hijos nos acerquemos a Él. Así que. Gabriela y Estefanía, gracias, doble unción. Un tiempo maravilloso pasé con ustedes y con todos ustedes. Síganos a través de las redes sociales, visítenos en nuestro sitio web en www.obmradio.com para más información de estas bellas salmistas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa, Tu Conexión, aquí y ahora. Bye bye.